Hello everyone, welcome again. This talk is going to be delivered by Professor Dorilian López Mago. But let me, before introducing him, say something about which I think is quite pertinent about the languages that we're using in our conference, Quantum Latino. The Latin America is a multilingual area in which we speak Spanish, English, Portuguese, French, as well as many, I mean, tens of different languages that were developed here before the arrival of European civilizations. So that reflects the nature of our cultural diversity, and it also goes for the way we do science. So this is why some talks are being held in English, some others will be held in Spanish. As a matter of fact, it's likely that some others will also be held in Portuguese. Okay, so that basically reflects the richness of our cultures, and that's, well, you see, that's a quite an important part of science development in our region. This talk is going to be delivered in Spanish, so I will introduce Professor Dorilian Mago López, López Mago, excuse me, in Spanish. Bien, pues, bienvenido, Dorilian. Dorilian López Mago es profesor del Departamento de Física del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, desde 2015. Obtuvo su doctorado en Tecnologías de la Información y Comunicación en el TEC de Monterrey en 2012 y realizó una estancia postdoctoral de 2 años en ETH Zurich, en Suiza. Actualmente, su investigación se concentra tanto en el aspecto teórico como experimental en áreas de óptica clásica y cuántica. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y además es, quiero decirlo esto en un tono personal, es un honor ser compañero de trabajo, de instituto, ser colega de Dorilian. Dorilian, agradezco muchísimo que hayas aceptado participar en Quantum Latino. La palabra es tuya, no sin antes decir que el título de tu conferencia es Tomografía y microscopía por coherencia óptica cuántica. Bienvenido. Okay. Bueno, muchas gracias, Salvador, por la invitación y gracias a todos los presentes. Ok, en efecto, bueno, el título, yo voy a hablar de lo que es la tomografía de coherencia óptica cuántica y también lo que es microscopía a través de coherencia óptica. Para ello voy a iniciar primero explicando lo que significa la tomografía de coherencia óptica. Bueno, aquí no confundir con lo que es tomografía del estado cuántico. Aquí es bastante diferente. Aquí es una aplicación que utiliza la coherencia temporal de la luz para poder obtener información de la estructura interna de una muestra. Entonces, básicamente, el esquema básico, que le vamos a llamar el esquema clásico, es un interferómetro de Michelson que utiliza una fuente de luz de amplio espectro. Entonces, como podemos ver aquí en la imagen de la izquierda, tenemos un interferómetro de Michelson, tenemos una fuente de amplio espectro y parte de la luz, bueno, al entrar al interferómetro, parte de la luz se va a una referencia, aquí a la parte izquierda, y parte de la luz se va a la muestra de interés. Las muestras que vamos a estar considerando son muestras estratificadas, o sea, compuesta por pues, varias capas, y cuando hay un cambio de capa tenemos una interfaz. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Como se puede observar en la animación, vamos a estar trasladando el espejo de referencia, el que está a la izquierda, y vamos a estar detectando la superposición, la interferencia de lo que se refleja del espejo de referencia y de lo que se refleja de la muestra. Podemos observar lo siguiente, que cuando los caminos ópticos coinciden, vamos a tener interferencia constructiva y eso se va a ver reflejado ahí en la gráfica de intensidad como un máximo. Conforme seguimos moviendo el espejo, pues vamos a tener ahora interferencia constructiva de otra reflexión y vamos a ver otro máximo. Podemos observar, por lo tanto, en la parte de la derecha, el esquema que tenemos ahí, que podemos determinar la separación que hay entre las interfaces, o sea, indicando, por lo tanto, el grosor de las capas, determinando pues la separación que hay entre los máximos ahí de la intensidad detectada. A dicha intensidad detectada le vamos a llamar interferograma. Ok, este método clásico ya tiene bastante tiempo,
Ya existe tecnología, se utiliza bastante en oftalmología para obtener la estructura interna del ojo, pero también se utiliza en otras áreas. Y bueno, ahora voy a explicar lo que es un método similar, o sea, para obtener la tomografía de una muestra, pero este método utiliza una fuente de pares de fotones o una fuente de fotones entrelazados. Aquí esto se demostró pues, en el 2003 por los grupos de Basale y Malvin Teich. Ellos utilizaron el efecto de photon bunching, que fue demostrado pues, igual hace tiempo por el grupo de Mandel, que se le conoce como el efecto Home. Aquí la idea es la siguiente: se generan pares de fotones, un fotón va por el espejo de referencia, similar como en el caso anterior, y otro fotón va a la muestra. Las reflexiones inciden, se mandan a un divisor de haz, o sea, entran por puertos diferentes y luego se detectan las coincidencias. Aquí en la parte de la derecha, en la figura de en medio, tenemos el resultado de medir las coincidencias como función de hacer un barrido del espejo. Y observamos lo siguiente, o sea, a diferencia del caso clásico, aquí nada más tenemos, en lugar de tener máximos, vamos a tener mínimos. Como mostramos aquí, vemos un mínimo, que se le conoce como el dip de Home-Mandel, y eso nos indica la posición de una interfaz. Luego tenemos aquí este otro mínimo que indica la posición de la segunda interfase. Y curiosamente, que ahorita voy a explicar mejor qué significa esto, entre estos mínimos tenemos este pico, que le vamos a llamar un artefacto o una estructura intermedia. Aquí, en esta publicación, es donde se demuestran las ventajas de utilizar una fuente de pares de fotones. O sea, aquí nos preguntamos pues, cuál sería la ventaja, ¿no? En comparación con el método clásico, la ventaja que presenta este caso cuántico es que la resolución se mejora por un factor de 2. Aquí, en la parte de abajo de cada interferograma de coincidencias, tenemos el interferograma clásico. Y pueden observar lo siguiente, o sea, la resolución significa cuál es el grosor mínimo que podemos resolver, y eso va a estar determinado por el grosor aquí de las envolventes de los interferogramas. Aquí en la figura de en medio tenemos pues, un ejemplo en donde, en el caso clásico, tenemos una resolución de 37 micras, ese es el grosor del envolvente, y en el caso cuántico vemos que el grosor ahora es de 18.5. Tenemos en efecto una mejora en resolución por un factor de 2. Y eso pues debido a la correlación en frecuencia que tienen los pares de fotones. Y también debido a dicha correlación en frecuencia que tienen los pares de fotones, que es el ejemplo aquí de la derecha, el interferograma resultante es inmune a la dispersión cromática. O sea, cuando tenemos un medio dispersivo, vemos que en el caso clásico el interferograma se expande, pierde resolución, ahora la resolución es de 92 micras y sin embargo en el caso cuántico se mantiene idéntico con la misma resolución. Y repito esto pues, por la misma razón de que los pares de fotones están entrelazados y eso hace que los efectos dispersivos, lo que ve un fotón se ve contrario en el otro. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que he trabajado? Pues bueno, al observar el caso clásico y compararlo con el caso cuántico, pues me hice la pregunta de que, bueno, ¿por qué no utilizamos un interferómetro de Michelson en lugar de un interferómetro, lo conocemos como un interferómetro de Home-Mandel? ¿Cuáles serían las diferencias? Entonces, las diferencias que observé ahí en su tiempo fue que el interferograma de coincidencias, utilizando aquí en el esquema tenemos un interferómetro simple de Michelson, pero la entrada van a ser pues, pares de fotones colineales. Y observamos lo siguiente, o sea, aquí a la salida, para poder obtener el interferograma de coincidencias, tenemos que
obtener, bueno, tenemos que determinar, aquí lo voy a explicar así a la FAME, así es, tenemos que obtener cuáles son los escenarios que son indistinguibles, y dichos escenarios que son indistinguibles van a sumarse y pues, van a interferir. Entonces aquí vemos que un par de fotones a la salida del Michelson, hay cuatro escenarios, cuatro probabilidades que pueden ocurrir, que las estoy esquematizando aquí a la derecha. Entonces, una de ellas es que los dos fotones se transmiten y luego pues, se reflejan, o que los dos fotones se reflejan y luego se transmiten, o que uno y uno, uno se refleja, uno se transmite y viceversa. Esos cuatro escenarios se combinan y nos genera un interferograma de coincidencias bastante, bastante complicado, que es el que estoy mostrando aquí a la derecha, aquí arriba. Se parece, o sea, también tiene una componente así bastante oscilatoria. Si ven aquí en las imágenes, por ejemplo, aquí en la parte de abajo, se ve como relleno, por así decirlo, la traza, pero eso significa que está pues, bastantes, hay muchas oscilaciones y por eso no se logran distinguir las oscilaciones, a diferencia del caso cuántico, es una simple traza así continua, o sea, no presenta la parte oscilatoria. En el caso de QOCT cuántico, utilizando un interferómetro de Michelson, vemos que también se presenta una componente oscilatoria, por eso aquí se ve, digamos, relleno lo que está el interferograma. ¿Qué ocurre? Que me observo al hacer aquí la matemática que este interferograma de coincidencias presenta cuatro términos. Un primer término es el término de pues, autointerferencia, digamos, simplemente como tenemos estas cuatro probabilidades, elevamos el módulo al cuadrado, pues son los términos que digamos, se multiplican consigo mismo, eso nos da pues, un patrón, así un background. Y luego tenemos otros tres términos, uno de ellos es un término que oscila a la frecuencia central de uno de los fotones, otro que oscila al doble de frecuencia, y curiosamente hay un término que es independiente, o sea, que no presenta oscilaciones. Al analizar la matemática del caso clásico, perdón, del caso cuántico con un interferómetro de Hohmann-Mandel, con este caso, se observa que es idéntico ese término que no presenta oscilaciones, y no me refiero al término de autointerferencia, o sea, el de self-interference, sino que este término se observa que es idéntico al caso de QOCT con un interferómetro de Mach Zehnder. Y eso se demuestra aquí abajo. Si nosotros este interferograma de coincidencias así completo lo procesamos numéricamente, o sea, sacamos transformada de Fourier, pues obtenemos estas cuatro componentes, perdón, estas tres componentes. Aquí ya se le quitó el background. Y como sea, al quitar el background, el fondo, vemos que tenemos aquí un pico. Este es en el espacio de Fourier. Tenemos un pico central, tenemos lo que mencionaba, una componente oscilatoria y una componente que oscila al doble de frecuencia. Entonces, lo que se nos ocurrió fue, bueno, hacemos el caso con un interferómetro de Michelson. Podemos extraer aquí la parte central. Nos regresamos, o sea, transformada inversa de Fourier. Y observamos que nos quedamos con este interferograma que presenta las mismas características que el caso QOCT de, utilizando un interferómetro de Hohmann-Mandel. La diferencia es que aquí, bueno, aquí se graficó el valor absoluto, por eso en lugar de tener mínimos tenemos picos, pero en esencia es lo mismo. Presenta aquí la mejor en resolución e incluso aquí se observa en el centro el artefacto que mencionaba. Entonces aquí, bueno, no recuerdo aquí lo del tiempo, creo que me faltan 10 minutos, ¿verdad? Entonces, bueno, continuamos. Entonces, este fue el primer aporte a este método, que fue desarrollar el caso QOCT con una configuración de Michelson. Pues, ¿cuáles son las ventajas? Bueno, se mantienen las mismas ventajas del caso cuántico, o sea, mejor en resolución, inmunidad a la dispersión cromática, pero también ya es una ventaja práctica
que tenemos una configuración de Microsoft, es mucho más sencillo de implementar, es mucho más compacto en comparación con el caso del interferómetro de Home Mantle. Y también tiene otras ventajas que es del que sacamos provecho actualmente. Pero bueno, de forma rápida voy a mencionar las otras contribuciones. Eso fue ya pues hace tiempo, ya andaba por mi postdoctorado. Y pues bueno, ya de regreso aquí a México, aquí al TEC, pues platicando con el grupo de Alfred Uren y bueno, también con el grupo de Roberto Ramírez, pues empezamos a, pues bueno, ellos son expertos en el desarrollo de pares de fotones, y fue que les propuse hacer pues experimentos relacionados aquí con tomografía cuántica. Entonces, lo primero que realizamos fue extender la teoría, en este caso la teoría es considerando un bombeo continuo, y eso, pues bueno, tiene ciertas características. Acá ya extendemos la teoría considerando un bombeo, pues también pulsado, y observamos lo siguiente. O sea, aquí en la parte derecha, bueno, tenemos nuevamente el esquema de QOCT. En este caso, utilizamos una configuración de Home Mandel, porque pues, lo que queríamos estudiar pues, era qué pasa si ahora pues, el bombeo utilizado para generar los pares de fotones ya puede ser distinto, o sea, no nada más continuo. Aquí, a la derecha, abajo, tenemos pues, un interferograma. Este es para el caso de una muestra sencilla con dos interfaces. Y tenemos en la parte central un artefacto. Entonces, lo que demostramos en este trabajo es que tenemos dos tipos de coherencia en este sistema, de coherencia temporal. O sea, aquí me voy a regresar rápidamente al caso clásico. La coherencia temporal de la fuente utilizada, pues determina el ancho, aquí se muestra el ancho del envolvente, y eso determina la resolución del sistema. Aquí, curiosamente, en el caso cuántico, aquí lo que estoy mostrando es el espectro conjunto de los pares de fotones generados y podemos y vamos a tener en este caso dos tiempos de coherencia. Entonces, este es en el plano, digamos, real de frecuencias, este en el plano de Fourier, plano de tiempos, y vamos a tener un tiempo de coherencia que es el ancho de esta función en la dirección diagonal y luego este otro tiempo de coherencia en la dirección antidiagonal, y los denotamos así simplemente tiempo D y tiempo A. Y lo interesante es que el tiempo este antidiagonal nos determina el ancho, aquí me regreso, el ancho aquí de estos mínimos. Entonces eso también nos determina la resolución ahí del sistema. Y el otro tiempo, el tiempo en la dirección diagonal que está relacionado con el ancho espectral del bombeo, ese tiempo nos determina la coherencia del artefacto, de la estructura aquí que está intermedia. Entonces, ese artefacto ocurre debido a la interferencia entre distintas reflexiones. O sea, la interferencia entre una interfase y la otra interfase. Pero ese proceso también tiene su tiempo de coherencia y ese tiempo de coherencia está determinado por esta dirección diagonal. Por ello es que cuando se utiliza un bombeo muy angosto, o sea, continuo, el tiempo de coherencia pues, es muy, muy grande y siempre se va a observar el artefacto. ¿Qué ocurre cuando ahora ya el bombeo es pulsado? Y eso es lo que demostramos en este trabajo, que el artefacto se elimina. Aquí hicimos el experimento con distintas fuentes, continuo, pulsado y pulsado en picosegundos y femtosegundos. Y en efecto, cuando es suficientemente ancho el espectro de bombeo, se elimina este artefacto. Entonces, esta es una de las desventajas del método cuántico es que el artefacto pues, es algo ahí que, digamos, que está estorbando. Incluso aquí en esta imagen se está observando que dicho artefacto quedó como un mínimo. O sea, aquí en lo que yo muestro es un máximo, pero también observamos aquí en la teoría general que dicho artefacto puede
también ser un mínimo, puede ser un máximo, un mínimo, ahí dependiendo pues, de varios factores, entre ellos la frecuencia central de bombeo. Okay, entonces, en el caso desafortunado, en donde sea un mínimo, pues lo podemos confundir con una interfase. Muy bien, entonces, okay, el siguiente aporte, y aquí me voy a ir un poquito, bueno, aquí nada más se demuestra que en efecto el artefacto oscila con la frecuencia central. El siguiente aporte que hicimos fue la teoría, en el caso clásico, existen dos métodos. Uno es tal cual el que mostré, y me voy a regresar rápidamente aquí al principio. Este método es el método OCT en el dominio temporal. Y tal cual hay que hacer lo que se muestra ahí, se hace un barrido del espejo y se obtiene el interferograma. También está el método en donde se mantiene fijo el espejo de referencia y a la salida, en lugar de medir la intensidad, se mide el espectro. Se pone aquí un espectrómetro y se mide el espectro resultante y eso se conoce como método OCT en el dominio espectral. Entonces, en este trabajo, que bueno, que no voy a irme a los detalles, se realiza el caso QOCT en el dominio espectral. Y lo mismo, al final, en lugar de medir aquí lo que se está mostrando, son los espectros a la salida, aunque bueno, aquí es un poco más complejo, o sea, el eje vertical es el espectro y el horizontal es un delay. No es necesario, aquí nada más lo hicimos para representar la teoría completa, pero pues simplemente utilizando el espectro. Y aquí, igual, aquí se simplificó el sistema. En este caso, si utilizamos un bombeo continuo. Entonces, cuando es un bombeo continuo, el espectro conjunto se puede caracterizar con una sola variable. Pero bueno, más detalles ahí en la publicación. Y ya para terminar y dar tiempo de preguntas, voy a mostrar ya nuestro último trabajo que ya extendemos y digamos ya vamos más allá, ahora sí a obtener la tomografía. Como observaron en los casos anteriores, era simplemente una tomografía axial en un solo punto, o lo podemos ver como el caso promediado transversalmente. Pues ahora sí, este trabajo, igual en colaboración con Alfred, con Roberto Ramírez, ya podemos obtener, le llamamos el método de full field, de campo completo. Utiliza una configuración de Michelson. Y a la salida podemos, bueno, aunque aquí se muestran los dos casos, pero bueno, podemos sustituir uno de los fotodetectores por una cámara. Y eso nos permite, por cada movimiento, y aquí es el caso del dominio temporal, por cada traslación del brazo de referencia, se toma el perfil transversal. O sea, en lugar de simplemente con un fotodetector integrar todo, sino se toma una imagen y eso ya nos permite pues, obtener el perfil transversal por cada paso del espejo de referencia y apilando toda esa información nos da ya la reconstrucción en tres dimensiones. Aquí pues hay muestras artificiales y también hicimos la topografía. Esta es la topografía de una muestra biológica. Y pues ya para concluir y dejar tiempo para preguntas, pues bueno, ya aquí tenemos otro ejemplo de otra topografía. Bueno, este fue el caso de un pedazo de cebolla, o sea, piel de cebolla. Y aquí es un ala de libélula de avispa. Y pues bueno, en conclusión, los aportes que se han realizado se han desarrollado y demostrado experimentalmente la teoría de tomografía de coherencia óptica cuántica en una configuración de Michelson. Entonces, así presenta variaciones tanto teóricas y ventajas experimentales. Hemos demostrado, ya la teoría generalizada del método QOCT para el caso del Home Mandel, o sea, considerando un bombeo no nada más continuo, sino también pulsado. Y se ha desarrollado el método espectral de QOCT y también se ha desarrollado el método full field de QOCT.
configuración de Michelson, y de hecho el grupo del doctor Roberto Ramírez ha demostrado también el método Full Field QCT en configuración de HomeMAC. Entonces, pues bueno, de mi parte eso es todo por el momento, y también, pues bueno, si hay alumnos aquí escuchando la plática, pues comento que pues hay posiciones disponibles de doctorado. Si les interesa, pues pueden mandarme pues un correo. Ahí está mi información de contacto. Pues bueno, no sé si dejo poco tiempo para preguntas, pero bueno, si tienen preguntas. Ya aquí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias por tu plática, Dorilian. Estuvo fantástica, ¿no? Llena de información, de cosas bastante interesantes, bueno, bastante muy interesantes, después de tu grupo de investigación y de las relaciones que observas con otros grupos mexicanos. Sí. No veo preguntas por el momento, posiblemente la escriban. Espérate, yo creo que viene aquí. Un momento. Pregunta el profesor Eduardo Gómez. Para lo último, ¿una cámara es suficiente o requieres dos para ver coincidencias? Ah, hola Eduardo. Bueno, para lo último, pues una cámara, o sea, solo se utiliza una cámara, y el otro fotodetector sirve para, digamos, se requiere, digamos, encender la cámara al momento en el que va llegando el fotón. Entonces, con el otro detector, o sea, se detecta el fotón acompañante, y eso triggerea, o sea, inicia la captura de la otra cámara. Entonces, se requiere una sola cámara. Ok, muchas gracias. Yo tengo una pregunta. Dorilian, vives en una de las zonas que por excelencia en México tienen una vinculación fuerte entre la industria y la academia, particularmente en el uso de tecnología para el desarrollo industrial. Para las personas que nos acompañan de otros países, pues Monterrey en la República Mexicana es desde el nacimiento de nuestra patria, es uno de los lugares de mayor desarrollo tecnológico en la industria. Es que por eso quisiera preguntarte, ¿cuáles son, en tu opinión, algunas de las aplicaciones, ¿no?, que en los diferentes campos industriales que hay en el estado de Nuevo León podría tener tu investigación? Bueno, así tal cual, aquí en Nuevo León no he investigado cuáles serían así las aplicaciones, o sea, específicas, pero es cierto que el método clásico pues tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, me tocó, estando en Rochester, pues había una compañía que pues aportaba servicios de tomografía. Entonces, uno de esos servicios era para sacar el grosor de lentes de contacto, por ejemplo. Entonces, cuando fui a visitarla, pues me decían es que para sacar el grosor de lentes de contacto, pues se fabrican 100, se destruyen 20, se cortan así por la mitad, se termina el grosor. Entonces, si salen defectuosos, se destruye todo lo que se fabricó. Entonces, con este método, es un método no invasivo. Entonces, desarrollaron pues una técnica para medir tal cual el grosor de lentes de contacto en el momento, en tiempo real, sin tener que destruir lo que se haya fabricado. También para plásticos, industria de plástico, pues estar procesando, midiendo en tiempo real pues el grosor de plástico, o para productos en medicina, digamos, bolsas de plástico donde pues contienen ahí químicos, pues sí me decían que pues a veces requieren pues un perfil parejo ahí de grosor. Entonces, le trabajaban a ese tipo de industria. Okay. Aquí, pues, quiero pensar que pues, si se busca, se puede encontrar. De hecho, pues ya tengo bastante interés en eso. Ahorita estoy, de hecho, está este binomio de TecUNAM que estamos por participar. Y estamos buscando, pues, hay compañías interesadas. Muy bien, muchas gracias. Hay una pregunta de Jesús Salvador González Flores, que es la siguiente. ¿Existen ventajas entre la tomografía, microscopía cuántica y otros métodos? Ok, bueno, aquí, pues las ventajas, bueno, que mencioné, o sea, si ahí depende, pues,
contra quién comparamos. Entonces, si comparamos el método clásico con un cuántico, bueno, el cuántico tiene las ventajas que mencionaba de pues, mejor resolución y que el método no se ve afectado por la dispersión cromática. Su gran desventaja, que es en parte lo que hemos estado trabajando y tratando de reducir, es el tiempo que toma realizar una tomografía. Como hasta el momento las fuentes de pares de fotones son bastante ineficientes, realizar una tomografía puede tomar, tomaba hasta horas, pero ahora con lo que hemos avanzado, pues ya llegamos a segundos. O sea, sí lo hemos mejorado bastante. Pero sin embargo, el caso clásico sigue estando en milisegundos. O sea, sigue estando bastante rápido. Pero ya con este último trabajo, vemos que tenemos pues, un sistema híbrido, ¿no? Un sistema que tiene la parte cuántica y la parte clásica. Entonces se puede combinar. O sea, si quisiéramos pues, rapidez, se puede hacer el caso clásico. Y si vemos que falta resolución, pues se puede cambiar al caso cuántico. Con otros métodos así de imágenes, pues bueno, no se me viene a la mente, pero bueno, las características de esto es que, como ya mencioné, es no invasivo y pues con buena resolución, bueno, en el orden de micras. Estamos hablando aquí de 3 a 5 micras que se ha demostrado de resolución. Ok, entiendo. Muchas gracias. Bueno, pues, si hubiese alguna pregunta más, les agradecería que la pusieran ya sea en la sección de questions and answers o aquí en el chat. Si no, pues, con esto terminaríamos la sesión. Muchas gracias, Olivia, de nuevo. Fue un honor tenerte con nosotros en Quantum Latino. Y pues nos vemos en la próxima. Nos vemos. Muchas gracias, Salvador. Buen día. Bye, bye. Now, let's have a couple of minutes in order to get into the next session, which is going to be, the talk is going to be delivered by Professor Roberto Ramírez Alarcón, and his talk will be delivered in English. Thank you very much. See you in a couple of minutes there.